Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 16 horas con 30 minutos del día 28 de diciembre del año 2022, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tienen oficios donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales a los ciudadanas regidoras Mireya Franco Barba y Rosadriana Reynoso Valera. Le informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 808.653.121 pesos con 60 centavos a 800.698.121 pesos con 60 centavos moneda nacional, conforme al dictamen adjunto. Punto número cuatro, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación presupuestal correspondiente al ajuste 88, tal como se menciona en el dictamen anexo. Punto número cinco, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Administración y Gobierno, para que primero se autorice la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2023, conforme a los anexos que se adjuntan de manera electrónica. Segundo, se autoriza la estructura organizacional de la Administración Pública Municipal. De igual manera, se turne para su revisión, modificación y actualización de la Comisión Edilicia de Reglamentos, el Reglamento del Gobierno Municipal del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al organigrama presentado. Punto número 6, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Administración y Gobierno, donde solicita se apruebe en lo general y en lo particular el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, por la cantidad de 643 millones de pesos moneda nacional, conforme a sus documentos que se adjuntan de manera electrónica. Y punto número 7, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Esta consideración del orden del día, regidores, ¿para alguna observación? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Como punto 3, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 808.653.121 pesos con 60 centavos a 800.698.121 pesos con 60 centavos en moneda nacional, conforme a la tabla ahí descrita. Ahí menciona los aprovechamientos. Un total de 45 mil pesos. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Nada más aclarar la cantidad es 808.698.121 pesos con 60 centavos. Es correcto. La ampliación por 45 mil pesos, regidores, para cumplir lo que resta de este año 2022 con apoyo a instituciones sin fines de lucro. No sé si alguien tenga alguna observación o comentario, regidores.
Si no hay ninguno, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 808.653.121 pesos con 60 centavos a 808.698.121 pesos con 60 centavos conforme al dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 4. Con gusto, presidente. Punto número 4, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación presupuestal que a continuación se menciona. Ajuste número 88, Presidencia Municipal, por la cantidad de 45,000 pesos moneda nacional, con cargo a la partida 445, ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, del proyecto 187, Movimiento Solidario a las Necesidades Sociales, con recurso 10,100, recursos fiscales, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal conforme a la tabla ahí descrita de los 45,000 pesos. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Me adelanté, regidores. En el anterior era la ampliación para tener la suficiencia presupuestal. En este punto ya se menciona que es para la partida 445, ayudas sociales, instituciones sin fines de lucro, por la cantidad de 45,000 pesos. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna, les pido levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación presupuestal correspondiente al ajuste 88, tal y como se menciona en el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, secretario, por lo que le solicito de lectura al punto número 5, por favor. Con gusto, presidente. Punto número 5. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Administración y Gobierno, para que primero se autorice la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2023 conforme con los anexos que se adjuntan de manera electrónica. Y segundo, se autorice la estructura organizacional de la Administración Pública Municipal. De igual manera, se turne para su revisión, modificación y actualización a la Comisión Edilicia de Reglamentos, el reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al organigrama presentado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Dentro de las propuestas que se hacen a la modificación del organigrama, regidores, solamente es agregar la coordinación de auditorías para la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2023 y lo que se presentó en las respectivas comisiones. No sé si alguien tenga alguna observación o comentario. Si no hay ninguna observación sobre el punto, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar los puntos expuestos. Gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autorice la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2023 conforme a los anexos que se adjuntan de manera electrónica. Segunda, se autorice la estructura organizacional de la Administración Pública Municipal. De igual manera, se turne para su revisión, modificación y actualización a la Comisión Edilicia de Reglamentos, el reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme a los documentos que se anexan. Pasamos al siguiente punto, secretario, por lo que le solicito de lectura al punto que corresponde al número 6. Con gusto, presidente. Punto número 6, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Administración y Gobierno, donde solicita se apruebe en lo general y en lo particular el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022, por la cantidad de 600 del 2023, perdón, al 31 de diciembre de 2023, por la cantidad de 643 millones de pesos, conforme a sus documentos anexos, por los importes referidos en los mismos, para las dependencias de este municipio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79 y 79 bis de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Se les entregó, regidores, una memoria USB donde se encuentra
el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2023, que se estuvo trabajando previamente en diferentes sesiones, anteriormente en la Comisión Colegiada de Hacienda con Patrimonio y Administración. Y bueno, es la propuesta que se está haciendo, ya fue revisada por todos los regidores. Comentarles, regidores, que de los 643 millones que se están proyectando para la ley de ingresos y egresos para el 2023, agradecer la participación de todos. Sabemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar y esperamos que el 2023 sea todavía un mejor año para esta administración y por supuesto para Tepatitlán con lo que se pueda realizar. Siempre se puede seguir mejorando y seguir perfeccionando todos los planes presentados, por supuesto. Estuvimos trabajando los últimos meses también en la actualización del plan institucional de gobierno, donde están bien trazados los objetivos del gobierno municipal de las diferentes dependencias, a lo cual el presupuesto 2023 pues formará una parte muy importante para la realización de todos los objetivos de este gobierno municipal, por supuesto con la ayuda de todos los regidores y todos los integrantes del gobierno municipal. ¿Alguien tiene algún comentario, observación, regidores? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, presidente, yo nada más quiero hacer unos breves comentarios abonando a lo que hemos venido practicando de elevar el nivel de la discusión. Quiero comenzar compartiéndoles una frase que se atribuye al escritor uruguayo Eduardo Galeano, aprovechando que es la última sesión del año, que dice que la utopía está en el horizonte, caminamos dos pasos, ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Nunca la vamos a alcanzar. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, sirve para seguir caminando. Y en la fracción del partido Hagamos, con esto hemos caminado este año con miras a la utopía, bajo la premisa de que Tepa se ponga bueno y actuando por el bien de Tepa. Y por eso aprovecho también para invitarles a caminar en esa utopía. Entrando en materia del tema presupuestal, que parece ser el evento más importante, el ejercicio más importante del ayuntamiento, esta aprobación del presupuesto, sí dejar en vista de que estamos aprobando un presupuesto base que deja entrever las intenciones, pero que sin embargo pues nos falta todavía tener ese plan estratégico que nos permita visualizar varios escenarios. Y quiero poner como ejemplo lo de este año 2022, donde el presupuesto base fue de 560 millones más 40 millones que dejó la administración saliente, dando un total de 600 millones a ejercer, pero que el día de hoy estamos, agradecer también a los contribuyentes y a las participaciones, sobre todo federales, llegamos casi cerca a los 810 millones de pesos. O sea, 200 millones más de lo que aprobamos en diciembre del año pasado, que no se tenían esas cédulas presupuestales, y es por eso que menciono tener los escenarios o varios escenarios de hacia dónde se va ese recurso una vez que se realizan las ampliaciones. Cuando se habla, platicamos también del ejercicio del gasto, siempre es complicado por falta de evaluación en general al desempeño. Basta con preguntarnos en qué impactó el gasto, las obras, los eventos, los apoyos en términos sociales. No podemos medir solamente en cuántos metros de cemento se hicieron, sino cuántas personas se ven beneficiadas, quiénes son los beneficiados y cómo en un tema social y económico este tipo de obras se prioriza para 150,190 habitantes de la ciudad. Otro ejemplo pues es el tema de los eventos, cuántas personas asisten, cómo se dispersa el gasto. Yo creo que hay que apostarle este año a tener la evaluación y los indicadores claros que nos permita eficientizar el gasto con un enfoque social. Quiero hacer un paréntesis antes de entrar al presupuesto de este año en un tema jurídico que, si recuerda la mayoría, lo expuse el año pasado y lo estuve platicando, y es acerca de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco en su artículo 216. Quiero leerlo textualmente, que dice: el presidente municipal deberá presentar al ayuntamiento para su aprobación a más tardar el primer día hábil del mes de diciembre de cada año el proyecto de presupuesto de egresos que reúna los requisitos señalados en esta ley para ejercer el año siguiente, y deberá transcurrir un plazo mínimo de 10 días antes de que el ayuntamiento proceda a su discusión. Yo sí quiero hacer énfasis en eso, presidente, que a pesar de que sí tuvimos la discusión, de que estuvimos
revisando y agradecer la apertura que se nos hiciera llegar en tiempo y forma con todo lo que expresa esta ley para no brincarnos las disposiciones legales, ¿no? Hoy se propone un presupuesto de 643 millones derivado de la ley de ingresos, que todos esperamos que llegue a 800, 850 o si se puede más, pero también hay que sumarle a este presupuesto o tomarlo en cuenta los 200 millones que se aprobaron en Aztepa y que también lo señalé allá, que quedaron 50 millones sin utilizar. Por eso fue mi voto en contra de ese presupuesto y que allá no se permitió ni moverle una coma. Hoy sí, insisto, sí reconozco la apertura a poder opinar sobre este presupuesto que estaremos votando en contra y que aquí sí lo voy a votar a favor, que estaremos votando a favor aquí. En el Aztepa no, pero aquí sí. Por este trabajo colegiado, pero sí puntualizar que la realidad es que es un escenario conservador donde predomina el gasto operativo anual y que esperamos que de esos 200 millones que puedan llegar más, pues estén proyectos como la reubicación del basurero, la inversión de los andadores como el Camino a Santa Bárbara, las banquetas, la recuperación del río, parques, unidades deportivas, proyectos completos, planificados, evaluados, que tengan un impacto cada vez más social y a su vez económico, y pues seguiremos aquí sin perder la fe y trabajando por ello. Lo más importante de estos días de trabajo, que también reconozco, es la apertura a discutir la plantilla laboral y que se aceptara la propuesta de aumentos diferenciados, y aquí reconocer el análisis del síndico Rigoberto, que se le dedicó tiempo para tratar de cerrar esa brecha entre los que ganan, sobre todo los que ganan menos, puedan tener un salario digno. Corregir la creación de las bases. El año pasado se aprobó una plantilla de 1,181 trabajadores de bases más 407 supernumerarios. Hoy se ratifican solamente las 1,181 bases, aunque solamente hay 929 ocupadas, por lo que tenemos 252 bases vacantes, pero 623 supernumerario que tendremos que reubicar y evaluar la operación y el ajuste durante todo el año. Sí, yo creo que es otro reto para este año, apostarle a la reingeniería administrativa y reducir la burocracia obesa y poder hacer procesos un poco más esbeltos y más eficientes. Y bueno, para el año 2023 estuvimos revisando algunos porcentajes, son porcentajes muy similares, sobre todo destacar el aumento o la descentralización del presupuesto a las delegaciones, que creo que puede generar un gasto más eficiente. Y finalmente, para terminar este posicionamiento, pues repito una de las frases con la que aperturé el año pasado, que se le atribuye a un expresidente de Estados Unidos, que dice: en las batallas te das cuenta que los planes no sirven de nada, pero es indispensable hacer planes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, regidor, por los comentarios. ¿Alguien más, regidores? Gracias, regidores. Si no hay ninguna otra observación o comentario, les pido levanten su mano. ¿Están a favor de aprobar el punto expuesto? Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Es unanimidad, ¿verdad? Sí, es unanimidad. Ah, es que no vi. Gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, por la cantidad de 643 millones, conforme a los documentos que se adjuntan de manera electrónica. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Siguiente punto es el séptimo y es clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Antes de clausurar, nuevamente agradecer el trabajo de todos los regidores. De igual forma como se trabajó el presupuesto 2022 de forma colegiada, se ha trabajado en este presupuesto para el siguiente año 2023. Igual reiterar el comentario que siempre podemos mejorar lo que se revisó y se aprueba el día de hoy con el trabajo de todos los regidores. Todavía es perfectible durante los meses del siguiente año y habremos de
seguir trabajando para que así sea. Muchas gracias a todos. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 16:50 del día 28 de diciembre del año 2022, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 5 de enero del año 2023 a las 17:00 en el recinto oficial para esa sesión en la plaza principal de la bonita delegación de Tecomatlán de Guerrero. Los esperamos a todos en las fiestas de Tecomatlán. Muchas gracias, buenas tardes y feliz año.